continuación Chiapas a Diario. Estás en Diario TV Multimedia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos este martes 6 de septiembre. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan y acompañan a través de la señal del 97.7, la radio del diario, y los invito a que nos sigan también a través de nuestras diversas plataformas digitales. En Instagram, Diario de Chiapas Oficial, Twitter, arroba Diario Chiapas, y puedes seguir la transmisión completamente en vivo a través de nuestra plataforma de Facebook. Comparto este espacio con mi compañero Fernando Cantón. Muy buenas tardes, Fer. ¿Qué tal, Viri? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a usted también, que nos hace el favor de acompañarnos como todas las tardes en este espacio informativo que transmitimos totalmente en vivo desde la torre digital del Diario de Chiapas. Hoy información muy importante, muy puntual, que se debe tomar en cuenta, pues porque vienen motivos muy importantes para cuidar la salud. De mucho cuidado, Fer. Aquí les hemos mencionado que no bajen la guardia. Entramos de lleno con la información. Precisamente con este tema que es muy importante, donde le hemos pedido que se siga cuidando, que tome sus precauciones, ya que se han registrado 4 casos más con pacientes de viruela símica. Carlos Rosales nos presenta los detalles. La Secretaría de Salud de Chiapas informó que en las últimas horas se confirmaron 4 casos nuevos de viruela símica, por lo que la entidad alcanza un acumulado de 14 contagios. Del total de 14 casos detectados en la entidad, la mayoría de los pacientes han sido dados de alta. Hasta la fecha, 8 personas han concluido el periodo infeccioso y se han recuperado de la enfermedad. Ante esta problemática, es recomendable evitar el contacto físico estrecho con las personas infectadas por el virus de la viruela símica. Asimismo, para asistir a los enfermos, se deben usar guantes, equipo de protección personal y lavarse las manos frecuentemente, en especial si se estuvo en contacto con un enfermo. Como también se le pide a la ciudadanía no compartir elementos personales, usar cubrebocas y fomentar el aislamiento en caso de presentar síntomas. Para Diario de Chiapas, Carlos Rosales. Hay que tener mucho cuidado y, por supuesto, seguir las recomendaciones que nuestro compañero Carlos Rosales presentó hace unos momentos, que sirven también para protegernos de COVID-19. Por otra parte, derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social que acuden al Hospital Nueva Frontera, pues denunciaron que se somete a largas esperas y en ayunas a pacientes programados para cirugías ambulatorias, esto en el área de oftalmología. Los denunciantes señalaron que ayer lunes, personal de dicha especialidad, presuntamente liderada por el médico cirujano oftalmólogo Rogelio Esperanza, mantuvo a un paciente identificado como José N. durante más de 14 horas sin probar alimento porque sería sometido a una operación de cataratas. Al paciente lo citaron a las 6 de la mañana para que fuera ingresado e intervenido. Sin embargo, pasadas la 1 de la tarde, decidieron suspender la intervención quirúrgica bajo el argumento que presentaba una arritmia y presión alta, pese a que ya se tenía conocimiento del cuadro de hipertensión y arritmia en el estado clínico del enfermo. Durante varias horas, don José pidió la intervención de enfermeras y médicos para que lo atendieran e informaran sobre su situación, pero nadie acudió al llamado. Incluso, familiares abordaron a la subdirectora del turno vespertino, Ángela Gómez, quien con excusas argumentó que el paciente no era dado de alta porque se encontraba
en estado de hipertenso. Los derechohabientes señalaron que pues el IMSS de Tapachula ha estado en la crítica severa debido al robo, incluso hace algunos meses, de un bebé recién nacido sin que nadie se percatara cuando una mujer extrajo a la menor y salió sin que nadie pudiera detenerla. ¡Qué barbaridad! Afortunadamente este caso tuvo final feliz en donde pudieron detener a la mujer y regresar a la bebé recién nacida con sus padres. Oiga, seguramente usted ha escuchado de esas famosas pastillas y gomitas milagrosas que prometen bajar de peso sin el más mínimo esfuerzo. Haga de cuenta que usted se las toma hoy en la noche y mañana ya perdió de 2 a 3 kilos. Pues esto es una completa fantasía en la que cada vez más personas caen en esta mentira y se promocionan con mayor éxito en el internet. Marco Alvarado nos presenta los detalles. Bajar de peso es uno de los deseos más populares, sin embargo, abundan, sobre todo en internet, aquellas promesas que resultan ser falsas para que se logre de manera rápida y sin hacer el mínimo esfuerzo. ¿Es real esto? Veamos. Las prometedoras pastillas, gomitas, licuados y toda la amplia variedad de supuestos remedios que sirven para bajar de peso sin el mínimo esfuerzo no son más que fantasías que han encontrado su espacio de promoción en internet. Yo les digo, así como se llevaron un periodo de tiempo para ganar peso, de la misma manera vamos a necesitar un periodo de tiempo para perder ese peso. Y nos vamos a apoyar de tratamiento médico para poder facilitar el que el paciente logre su objetivo. Sin embargo, estas ofertas milagrosas también son una respuesta a la creciente búsqueda de soluciones que resulten fáciles, cuando en realidad es necesario acudir a un especialista. No hay dietas milagrosas, no hay medicamentos mágicos. Lo único que funciona correctamente es la disciplina, la constancia y, lógicamente, que un profesional en esto pueda determinar lo que corresponda. Por el contrario, la actividad física y un cambio en los hábitos de alimentación, realizados de forma disciplinada y correcta, son el binomio para alcanzar un peso que sea saludable en lugar de esperar un resultado fantástico desde el sillón de la casa. Se gana peso porque se come más de lo que el cuerpo necesita. Entonces, para perder peso se necesita comer menos de lo que se está gastando. Pues bien, los especialistas recomiendan claramente, hay que esforzarse, hay que aprender a comer y sobre todo hay que acudir a un médico para recibir la instrucción adecuada si es que quiere bajar de peso. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Sin lugar a dudas, como dice el especialista, no hay dietas, ni pastillas, ni gomitas, ni licuados milagrosos. Tenga mucho cuidado, porque algunos de estos medicamentos, por decirles así, o pastillas que también llegan a anunciarse como naturistas, pueden provocarle daños irreversibles a la salud. Lo mejor es hacer ejercicio, mantener una alimentación balanceada y comer mucho menos frituras, fritangas y todo lo que nos gusta a todos. Está bien, pero hay que comerlo de manera adecuada. Por otra parte, y hablando también del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el marco del Día Mundial de la Fisioterapia, que se conmemora el próximo 8 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas recalcó que con la fisioterapia se ayuda a prevenir alteraciones o desequilibrios en la función muscoesquelética y además de recuperar al máximo las potencialidades físicas de las personas y readaptarlas para que se reintegren a sus actividades cotidianas. La fisioterapia ofrece una alternativa terapéutica no farmacológica que en muchos casos ayuda a disminuir los síntomas de múltiples padecimientos, tanto agudos como crónicos. Además, es uno de los pilares del proceso de tratamiento de rehabilitación.
Al respecto, la doctora María del Carmen Gutiérrez Arriola, adscrita al servicio de rehabilitación del Hospital General de Zona número 2 en Tuxtla Gutiérrez, conocido como 5 de mayo, dijo que los padecimientos más comunes que se atienden son los reumatológicos, neurológicos, traumatológicos y cardiopulmonares. Informó que en el servicio de fisioterapia del Hospital General de Zona número 2 del IMSS en Chiapas, el rango de edad de los pacientes que acude oscila de entre los 20 y los 50 años, a quienes se atiende con aplicaciones de calor, ejercicios terapéuticos, corrientes analgésicas, así como corrección de posturas y educación sobre la anatomía biomecánica de las personas, de los mecanismos que generan el dolor y un programa de higiene postural. La doctora resaltó que aquellas personas que presenten una lesión por algún accidente, enfermedades o envejecimiento deben acudir al servicio de fisioterapia previamente protocolizado a fin de evitar que las lesiones se agraven, los músculos se atrofien y pierdan fuerza y las articulaciones también pues pierdan limitaciones en los rangos de movimiento. Vamos a cambiar el orden de las ideas y solo en el 2020 el número de atenciones ciudadanas que registró el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Chiapas fue de más de 11,000, número que incrementó en 4.15% comparado al ejercicio 2019, en donde se documentaron 10,978 solicitudes a la información. Ainer González nos presenta más detalles. En Chiapas, cada 24 horas se presentan en promedio 34 solicitudes de información para conocer datos de interés público. En entrevista para este medio de información, Hugo Alejandro Villar Pinto, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas, dio a conocer que cada vez son más las y los chiapanecos que buscan conocer información pública, esto al solicitar y realizar búsquedas en la Plataforma Nacional de Transparencia. El comisionado presidente de este instituto explicó que además de los periodistas y los académicos, la sociedad en general se ha interesado en solicitar información en la plataforma sobre asuntos que tienen que ver con su día a día. Sociedad civil. Pero lo que hemos logrado ahora es que la sociedad civil entienda que esto es un recurso útil y hemos incrementado las visitas a las oficinas, hemos incrementado el tema de la solicitud de información precisamente de sociedad que está buscando conocer asuntos cotidianos que tienen que ver con su calle, con el agua potable, con asuntos de salud, y entonces en eso hemos tenido bastante avance. De tal forma, Villar Pinto consideró que en materia de transparencia y acceso a la información, Chiapas sigue avanzando y orientando a más ciudadanas y ciudadanos ávidos de información pública, ya que solamente durante el 2020 registraron 11,454 solicitudes de información pública dirigidos a más de 300 sujetos obligados. Este número dijo que ha aumentado desde el 2019, por lo que esperan que para finales de 2022 el número de solicitudes incremente. A pesar de que el 2020 fue un año atípico por la emergencia sanitaria por COVID-19, el comisionado presidente del instituto explicó que se continúa privilegiando la recepción de todas las solicitudes de información, que en materia de salud ha existido un repunte. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Recientemente estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en Chiapas, en donde anunció un programa de internet para todos. Para ello, en la entidad se han instalado 22 antenas para dar este servicio a las comunidades que así lo requieran. Javier Mendoza hizo este trabajo. Desde el mes de junio, Chiapas comenzó a recibir los beneficios del proyecto de gobierno federal Internet para Todos, que lleva internet gratuito a sitios públicos del estado como hospitales, parques, cabeceras municipales, planteles educativos, entre otros. El programa contempla la instalación y distribución de equipos tecnológicos, así como compartir infraestructura en telecomunicaciones para ampliar la cobertura telefónica y de recepción satelital de internet.
Ante ello, el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos informó que Chiapas resultó beneficiado con 22 antenas de recepción satelital de señal de Internet, las cuales han sido instaladas en su mayoría en la región costa y centro. Ante ello, la jefa de plazas comunitarias de Licheja, Rosario Carolina Holly Ramírez, dio a conocer que estas antenas están siendo instaladas para brindar el servicio de Internet gratuito. Estas antenas han sido instaladas mayormente en la región costa, en los municipios de Tapachula, también en Huixla, en los municipios de Acacoyagua, Mapastepec, Escuintla, y también en la parte central, algunos municipios como son San Fernando, Ocosocoutla, en Tuxtla Gutiérrez, Copoya, y en la parte de Los Altos se encuentran instaladas dos, una que es en el municipio de La Trinitaria y otro en Comitán. Finalmente, Holly Ramírez señaló que estos acuerdos entre el INE y la Comisión Federal de Electricidad traen el beneficio de Internet gratuito no solo para los estudiantes, sino a la población en general que requiera este servicio. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza. Vamos a hacer una breve pausa, no se vaya, tenemos más información al volver. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, 2:30 de la tarde, por Azteca 1. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. En el Diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Fernando y Viridiana. Qué gusto saludarlos desde la región del Soconusco, de donde les informamos que por fin se reanudarán las clases en la preparatoria 2 de Tapachula. Y es que les comento que luego de permanecer varios meses sin clases, más de 800 alumnos acudieron a las aulas, aunque sin las condiciones básicas. Y es que esta escuela permaneció más de 8 meses sin clases presenciales y que ha tenido problemas constantes que tienen que ver precisamente con los pagos de inscripción, así como con conflictos internos entre personal académico y padres de familia, por lo que después de todo este tiempo ya retomaron actividades académicas, aunque sin contar con las condiciones óptimas. Y es que ahora resulta que no cuentan con el servicio de luz, ya que fue cortado por la dependencia correspondiente ante la falta de pago. Les comento que esta situación pues está afectando a los alumnos, quienes señalan que cuando se trata de realizar exposiciones en cañones no pueden presentar sus diapositivas. También explicaron que hay carencia de agua debido a la falla que de manera habitual se genera en esta zona, por lo que es difícil aplicar los protocolos sanitarios, como lo es el lavado de manos, o peor aún, utilizar los sanitarios, por lo que piden a las autoridades educativas atender esta situación de manera oportuna. Este es el reporte que les tenemos desde la costa chiapaneca. Yo regreso con ustedes al estudio. El ayuntamiento de Mezcalapa, que encabeza José Tilo Alcudia Hernández, está bajo el ojo de la Auditoría Superior del Estado por el probable desvío de recursos públicos. Durante el 2021, el ayuntamiento que encabeza Alcudia Hernández evadió justificar y comprobar el gasto de más de 16 millones de pesos en el pago de materiales, bienes adquiridos, nómina, servicios contratados y entre otros. De acuerdo al informe individual de auditoría AC-OAC-029-2022, se expone que de un presupuesto de egresos analizado de 83.148.647.79, se estimó que el Ayuntamiento de Mezcalapa no acreditó ni justificó el 20% de estos. El informe individual de 100 páginas detalla que el municipio de Mezcalapa emitió justificativas inexistentes, no cumplió con la legislación aplicable en el proceso de adjudicación de obras, bienes o servicios, empresas no localizadas, obra con mala o nula planeación operativa, bienes sin evidencia de su aplicación y destino, documentación comprobatoria y justificativa inexistente, remuneraciones sin soporte legal o normativo,
saldos de recursos federales presupuestales disponibles del ejercicio auditado no registrados a la Tesorería de la Federación, recursos otorgados, no comprobados, cancelados, depurados o recuperados, recursos con fines para el cumplimiento de los objetivos específicos transferidos indebidamente a cuentas bancarias de otros fondos no resarcidos a la cuenta de origen, disposición de recursos financieros de cuentas bancarias no registrados en la contabilidad y sin afectación presupuestal y saldos acreedores no regularizados. De esta forma, la auditoría señala que de un total de 56 observaciones emitidas al Ayuntamiento de Mezcalapa, 26 de estas no fueron atendidas por el municipio, por lo que el ente fiscalizador estima de un daño a la hacienda pública estatal y federal por 16.809.787.94 pesos. Para Diario de Chiapas, Ainer González. En el Diario de Chiapas nos interesa saber tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿debe eliminarse la prisión preventiva oficiosa del sistema penal? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? ¿Viola la presunción de inocencia? ¿O no? ¿Habrá más impunidad? Vota a través de nuestra cuenta de Twitter. Participa, comenta y comparte. El presidente nacional del Instituto Formador de Cuadros Priistas, Instituto Jesús Reyes Heroles, Lázaro Jiménez Aquino, asistió a la toma de protesta de la nueva estructura en Chiapas a cargo de Jesús Abadía Cortázar, evento en el que destacó la importancia de capacitar a los jóvenes en el quehacer político. Mira, nosotros tenemos dos elementos muy importantes. La Escuela de Cuadros como tal, que es una escuela que es marca registrada, que tenemos ya una séptima generación ya trabajando en curso, donde año con año lanzamos la convocatoria que es abierta para cualquier ciudadano o militante que quiera entrar a la Escuela de Cuadros, y es la escuela, digamos, una especie de universidad máxima en donde se capacitan durante 6 meses y se les da un certificado que adquieren la calidad de cuadro político. Obviamente que esto es muy importante porque cuando hablamos de cuadros políticos pensamos que son los jóvenes, y no. La capacitación tanto es para el joven que acaba de entrar a un partido político como al que ya está, porque el que ya tiene 20, 30 años en política seguramente desconoce comunicación política en algunos temas, como puede ser el buen manejo de las redes, ¿no? 7 son las generaciones que han egresado de esta escuela de cuadros, que tiene entre sus objetivos mejorar la comunicación política, la vocación de servicio y el conocimiento de la responsabilidad en el ejercicio público. También tenemos la escuela para mujeres. Esta escuela para mujeres que tiene que ver con los grandes temas de hoy en día, de los derechos humanos para las mujeres, los temas sobre violencia política en razón de género, y sobre todo también es una escuela donde las mujeres se preparan en debate, en oratoria, para que cuando tengan ellas oportunidades de participar en los procesos electorales, sean pues mujeres bien preparadas, pero también con mucha identidad partidista. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros, comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. Si la montaña no viene a Mahoma,
Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Chiapas, con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, al terminar Javier Alatorre, por Azteca 1. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Muchas gracias por continuar con nosotros, y es momento de enlazarnos hasta el Soconusco con nuestro compañero José Cancino, y es que el número de deportaciones de migrantes ha disminuido considerablemente. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Fernando, buenas tardes, qué gusto saludarte. Bueno, hemos hablado, hemos tocado mucho el tema de estas mini caravanas o grupos que han salido desde la frontera sur y de venezolanos que están llegando de forma... ¿Qué ha pasado con esta migración al revés? Y nos referimos al fenómeno de migrantes que son retornados principalmente a Guatemala, y el Departamento de Migración de este país centroamericano informó que durante agosto ha disminuido considerablemente la deportación de migrantes guatemaltecos, principalmente desde la estación migratoria siglo XXI hacia los puertos fronterizos de Tecumán, de Marcos y también del Carmen, del mismo departamento guatemalteco. Solamente en lo que el mes que acabamos, agosto, fueron deportados 2,456 migrantes guatemaltecos, contrario al mes pasado, en julio, que tuvimos una cifra de cerca de 4,000 migrantes con 3,996. Estamos hablando de más de un centenar de guatemaltecos que de alguna manera o fueron detenidos por el Instituto Nacional de Migración o se entregaron a miembros de esta corporación dependiente de la Secretaría de Gobernación para hacer regresados a su casa. Este fenómeno migratorio, el de los guatemaltecos, es muy importante para nuestra franja fronteriza, porque hay que recordar, Fernando, que por muchos años los guatemaltecos fueron la nacionalidad número uno que llegaba al territorio chiapaneco y la que más era empleada en labores del campo y también de sembradíos en municipios como Suchiate, Tapachula, Tepatán. Ahora los migrantes guatemaltecos son los que menos están llegando al territorio mexicano, así lo dicen las cifras el Departamento de Migración de Guatemala, y los que están tomando la batuta de todo esto son los venezolanos en primer lugar y los hondureños en segundo lugar, que siguen y siguen. La migración guatemalteca de alguna forma disminuida considerablemente, y las deportaciones también, que han caído en torno a los migrantes guatemaltecos, pero siguen
siguen siendo deportados a su país de origen. Estas, pues ahora, ayer nos comentabas, bueno, que ha cambiado la estrategia del Instituto Nacional de Migración, ahora acompaña a los migrantes durante los recorridos de estas mini caravanas que han salido. También nos decías que la vigilancia en la frontera ha disminuido mucho. ¿Qué está pasando entonces, José? Bueno, aquí la estrategia y se ve muy reflejada en lo que hemos visto en las últimas dos semanas con estas mini caravanas que han logrado avanzar hacia territorio oaxaqueño y ahí prácticamente se dispersan, se disuelven estos grupos y es muy difícil seguirles el paso a estos grupos de migrantes porque ante la dispersión que se origina, unos toman camino hacia Veracruz, otros se quedan estancados en Oaxaca, otros regresan a Chiapas para de alguna manera intentar caer en las manos de las autoridades migratorias y ser regresados a sus países de origen, pero en torno a todo este sistema nuevo que tenemos en cuanto a la contención de migrantes, lo que vemos es que esta seguridad que antes había en el río Suchiate se ha replegado territorio adentro, territorio mexicano adentro, en municipios como Tapachula, por ejemplo, y de alguna manera están dejando de contener y de asegurar a migrantes y los dejan avanzar. Ahora, vamos a estar muy atentos a qué pasa en los siguientes días, Fernando, porque está todavía en pie la posible formación de una mega caravana migrante, de mini caravana a mega caravana el 15 de septiembre, como ha estado siendo anunciada por los mismos migrantes y activistas defensores de derechos humanos aquí en la frontera sur. Rápidamente, la caravana que se había anunciado, que había salido de Guatemala y que estaban tratando de contener las autoridades de ese país, ¿qué ha pasado? ¿Sí llegaron a la frontera? ¿Lograron pasar algunos? ¿Qué ocurre ahí? Al menos 600 migrantes, Fernando, originarios, la mayoría de Venezuela y de Honduras, fueron expulsados de nueva cuenta hacia territorio hondureño en dirección hacia San Pedro Sula, que es donde surgió este movimiento de cerca de 1.200 migrantes. Pero ayer el Instituto de Migración confirmó que 569 nicaragüenses, todos nicaragüenses, lograron ingresar de forma legal a territorio guatemalteco, cumplieron con la documentación que le exigía el Departamento de Inmigración en Guatemala y esas 569 personas están en ruta ya hacia la frontera con México. Estamos hablando de Ciudad Hidalgo y Tecunumán, por donde estas 569 personas estarían intentando entrar ya a estas horas del día o quizá en la tarde-noche para de alguna forma pues también agruparse en Tapachula, buscar los permisos, las visas humanitarias, y en caso de no obtenerlas rápidamente, pues seguramente estarían siendo parte también de estas nuevas movilizaciones de mini caravanas o de la que está, como he dicho, programada para el próximo 15 de septiembre, que está anunciada como una de las más grandes desde el 2018 que empezó este fenómeno de caravanas, Fernando. Muy bien, José, pues te agradecemos mucho el reporte y estaremos en contacto contigo para ver qué ocurre en las próximas horas y en los próximos días con esta gran caravana que al parecer saldrá. Gracias, José, que pases muy buenas tardes. Pendientes, buenas tardes. Oiga, fíjese que la experta de la ONU lleva a cabo una visita oficial en México que empezó el 29 de agosto y se espera concluir el 9 de septiembre. Esto con el fin de evaluar la situación de derechos humanos de las personas desplazadas internas en el país. Ainer González nos presenta más detalles. En los últimos 12 años, más de 14.000 chiapanecos y chiapanecas han vivido una situación de desplazamiento interno forzado. La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas Internas, Cecilia Jiménez Damari, informó que del 2010 al 2022, alrededor de 14.476 niñas, niños, mujeres, hombres y ancianos chiapanecos tuvieron que abandonar sus hogares a causa del control territorial y la violencia. En el marco de su visita oficial por México, la relatora se reunió en Chiapas con organizaciones de la sociedad civil y sobrevivientes del desplazamiento, quienes compartieron el contexto crítico respecto al fenómeno, así como la inoperancia del Estado mexicano, a quien se le ha exigido reconocer la crisis de desplazamiento interno que existe en el Estado. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas manifestó que los distintos episodios de desplazamiento forzado en Chiapas revelan ante los ojos de un Estado omiso la agudización de los patrones de violencia, la ruptura del tejido social y comunitario
y la vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades indígenas. Por lo anterior, el Fraiva indicó que la presencia del crimen organizado ha aumentado el control territorial y la violencia en las comunidades, situación que ha provocado también que cientos de personas continúen huyendo de sus hogares. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Fíjese que la Fiscalía General del Estado ha implementado operativos de revisión en carnicerías de todo el estado. Y Berriozábal no es la excepción. Por eso nos enlazamos con nuestro compañero Edgar Ruiz para que nos dé detalles de estos operativos que se realizan. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente, como bien mencionas, la Fiscalía General del Estado también a través de la Fiscalía contra el Avistiato llevaron a cabo un recorrido por las diferentes carnicerías de esta ciudad. Fueron 11 carnicerías, además de locales que se dedican a la venta de carne. La intención de este operativo es para verificar que vendan productos en buena calidad, que las compras los sean completamente legales, que no compren con personas que se dediquen al avistiato, al robo de ganado como tal. Por ello piden a la ciudadanía que revise bien el lugar en donde vaya a comprar, que sean lugares bien establecidos, que no sean de dudosa procedencia. En este operativo también participaron miembros de la Guardia Nacional, de la Sedena, de la Policía Municipal, así como Tránsito del Estado y la Secretaría de Sanidad. Esperan que la población haga caso a este llamado, que atienda oportunamente y si ve alguna irregularidad en alguna carnicería lo haga saber ante las autoridades. Por lo pronto informaron que no hubo ningún problema con los carniceros, con los dueños de estas locales, quienes acreditaron la compra y venta de este producto para poder suministrar a la población. Esta es la información que tenemos aquí desde Berriozábal. Muchas gracias, Edgar. Estaremos pendiente de lo que ocurra con estos operativos. Que pases una excelente tarde. Gracias, igualmente. Cambiando radicalmente la información, permítame comentarle, fíjese que Sofía Coti Burguete es originaria del municipio de Comitán, tiene 27 años y logró el cambio de su identidad de género en las oficinas del Registro Civil en la Ciudad de México. Adaibet Morales nos presenta los detalles. Hoy la vida me da una sorpresa que a lo largo de mis 27 años estaba esperando. Dios, el creador de todos y siempre ha sido bueno y bondadoso conmigo, hoy me da esta inmensa alegría. A los 27 años, Sofía Coti Burguete Soto, originaria del municipio de Comitán, logró su cambio de identidad de género en las oficinas del Registro Civil en la Ciudad de México. Burguete Soto compartió que el pasado 9 de agosto del 2022 obtuvo el cambio de nombre y género de su acta de nacimiento. Alberto Ponce, coordinador del colectivo de infancias trans del municipio de Tultepec, fue quien apoyó con todos los trámites legales para que Sofía Coti Burguete Soto fuera la primera comiteca en cambiar su identidad de género. Quiero compartirles esta gran noticia, ya que el 9 de agosto en la Ciudad de México y gracias al apoyo de mi gran amigo Alberto Ponce, hice oficial mi cambio de identidad bajo la ley, llamándome Sofía Coti Burguete Soto. Burguete Soto, a los 17 años, empezó su transición como mujer transexual, siempre apoyada de su familia y principalmente por su mamá, cuyo nombre le hace honor en su nueva identidad al ser un homenaje y agradecimiento. Esto también dándole un homenaje a mi madre inalcanzable, siendo así la primer mujer transexual en hacer oficialmente su cambio de identidad bajo la ley y teniendo su acta de nacimiento legalmente. Es así como hoy la joven comiteca, con mucha alegría y orgullo de sí misma, anunció su cambio de identidad con su acta de nacimiento y pronto lo hará ante el Instituto Nacional Electoral. Dejé de buscar aceptación en los demás cuando realmente me encontré a mí misma. Hoy quiero decirte a ti que estás viendo este video que el mundo está cambiando constantemente y que debemos de fomentar el amor, el respeto y la tolerancia por igual. Para Diario de Chiapas, informó Adaibet Morales. Sí. Con esta información nos vamos a un corte y en un momento regresamos con más noticias que darle. Y
¡Ay, pues ve! Te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas en este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas. En Twitter, @ Diario Chiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Muchas gracias por continuar con nosotros y es momento de enlazarnos con nuestro compañero Luis Silva hasta la Ciudad de México, pues lamentablemente se pierden las esperanzas por rescatar a los mineros de Coahuila. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Cordial saludo para ti y los amigos del auditorio, así como pasó en, como sucedió en Pasta de Conchos hace ya algunos años, en el caso de la mina de Sabinas en Coahuila. La historia se repite, no hay posibilidades ya, al menos científicas, tecnológicas y tampoco humanas, para rescatar con vida a los 10 mineros que colapsaron hace exactamente 33 días. Autoridades de Protección Civil que encabeza Laura Velázquez reconocen la importancia de haber trabajado desde un principio a todo vapor y con toda la fuerza del gobierno federal y el gobierno estatal. Sin embargo, no hubo condiciones técnicas ni tampoco topográficas para llegar hacia ellos en un momento determinado, tomando en cuenta, Fernando Auditorio, las vicisitudes que hubo y sobre todo lo inhóspito del terreno. Quiero explicar de la manera siguiente que a pesar de las circunstancias que se presentaron en las últimas 4 semanas, el gobierno de la República y el gobierno federal y sobre todo el gobierno estatal unieron esfuerzos de una manera fuerte
con expertos llegados del extranjero y con personas expertas también de la República Mexicana, pero no lograron concretar esta difícil tarea. Comentar por otro lado que los familiares de las víctimas ya han tomado resignación y sobre todo esperan que de un momento a otro las autoridades les den otro indicio para conocer si se podrían rescatar los cuerpos de los 10 mineros sepultados bajo toneladas de agua, de materia orgánica y también de carbón. Finalmente se ha mencionado que a pesar de estas circunstancias, un grupo de nuevos topos y de nuevos mineros trabajan en la mina colapsada para iniciar de esta manera una nueva búsqueda a través de nuevos caminos. Esto quiere decir que a pesar de que no hay posibilidades ya reales de que los puedan encontrar con vida, las autoridades tomarán un nuevo camino, un nuevo esfuerzo para lograr el cometido final. Por último, te comento que a pesar de estas circunstancias, algunos familiares lamentaron los hechos, se resignan a no volverlos a ver con vida y otros más, simple y sencillamente, se han alejado de la zona de minas carboníferas en el estado de Coahuila. Esta noticia es triste, a pesar de las circunstancias y del deseo de poderlos encontrar con vida o de rescatar sus cuerpos, esta situación se sigue complicando debido a la gran cantidad de material que no ha sido removido y a las filtraciones de agua que desde un principio fue el enemigo a vencer, así como el angustioso compás de espera que tuvieron los familiares. Te mando un abrazo, Fernando, hasta aquí mi reporte y como siempre que pases una excelente tarde. Excelente tarde para ti también, Luis, y pues sí, una muy lamentable noticia. Un abrazo hasta la Ciudad de México. Continuamos con los temas nacionales. El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que este martes que ha cambiado de opinión respecto a regresar al ejército a los cuarteles, por lo que dice se mantendrá en las calles del país. Durante su conferencia mañanera, el mandatario nacional dijo que su cambio de opinión es porque se dio cuenta de los problemas de inseguridad que hay en México y aseguró que las Fuerzas Armadas no violan los derechos humanos y para muestra son las pocas recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Escuchemos lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. De llegar a la presidencia haría que regresaran las Fuerzas Armadas o el Ejército a los cuarteles y que eso le llevaría los primeros 6 meses de su gobierno. ¿Cambió usted de opinión? Sí, sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo? Bueno. Fíjese que durante todo el mes de septiembre el zoológico Miguel Álvarez del Toro mantendrá una exposición dedicada a los cocodrilos. Adriana Santos le da los detalles. En el marco del 80 aniversario del zoológico Miguel Álvarez del Toro, todo el mes de septiembre estará una exposición dedicada a los cocodrilos para que la población conozca la importancia de estos animales en el ecosistema para nuestro estado. Durante todo el mes de septiembre, el zoológico regional Miguel Álvarez del Toro tendrá la exposición dedicada a los cocodrilos. Al respecto, el biólogo Ernesto Eduardo Pereira Trejo, curador del Museo del Cocodrilo del SOMAT, informó que esta exposición tiene como objetivo ofrecer a la población información acerca del estilo de vida de esta especie de reptil. Estamos cumpliendo 80 años de la Fundación del Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro y el mes de septiembre estará dedicado a difusión de conocimiento que tenemos sobre cocodrilianos. En este caso no solo el conocimiento que tenemos, sino también las actividades que en materia de conservación del zoológico realiza. Exposición fotográfica y talleres de pintura para las y los niños son algunas de las actividades que se pueden encontrar en esta exposición para aprender y reconocer las especies que habitan en Chiapas y su importancia para el medio ambiente. Permiten a los visitantes conocer todos estos aspectos en materia de los procedimientos que llevamos a cabo para alimentar ejemplares, para lo que tiene que ver con sus atenciones clínicas, la reproducción, el rescate de los mismos, también acompañado de que conozcan equipamiento especializado, vehicular, de técnico para poder realizar mediciones, pesajes, obtención de muestras, ¿no? Y bueno, también tenemos exposiciones especiales que tienen que ver con los impactos que el ser humano está llevando a cabo en el entorno y que afectan a las poblaciones de cocodrilianos. Se puede visitar esta exposición de martes a domingo a partir de las 11 de la mañana en el zoológico. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
Oye, todos los tuxtlecos estamos felices porque el emblemático parque de la Marimba de Tuxtla Gutiérrez cumple 29 años, por lo que el próximo lunes 12 de septiembre se realizará un programa cultural dirigido al público en general para disfrutar de este ícono espacio de la capital chiapaneca. Adriana Santos con detalles. El Parque Jardín de la Marimba en Tuxtla Gutiérrez está de manteles largos y el próximo 12 de septiembre las y los tuxtlecos podrán celebrar un aniversario más de este icónico lugar. Para celebrar los 29 años del funcionamiento del Parque Jardín de la Marimba, el próximo lunes 12 de septiembre se realizará un programa cultural dirigido al público en general para disfrutar de este icónico espacio de la capital chiapaneca. Tendremos los festejos de todo el día, del día 12 de septiembre, que fue el día en que hace 29 años se dio inicio este importante espacio que es para todos los tuxtlecos, chiapanecos y para los turistas que cada vez son más que llegan a visitarlo. Desde las 8 de la mañana y hasta las 10 de la noche, el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura coordinará dichas actividades aplicando todos los filtros sanitarios para las y los visitantes. La invitación es para que la población acuda y disfrute de un aniversario más de este parque. Nuestra invitación, con todas las ganas, que ustedes nos ayuden, los medios, a difundirla para que podamos tener el mayor número de aficionados a la marimba que quieran disfrutarla a distinta hora, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, habrá marimba para los que quieran ir a bailar a la hora que pueda. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos. Sin lugar a dudas, hay que ir a los festejos del Parque de la Marimba. Oye, Fer, estábamos platicando ahorita mientras se presentaba la nota. Éramos unos pequeños cuando el parque empezó. Yo sí recuerdo, estaba muy chiquita cuando iba con mi abuela y mis hermanos. Sin duda es un lugar emblemático en donde muchas generaciones hemos podido disfrutar de este parque, de la marimba, de bailar. ¿Cómo de que no, no? Sí, es un momento agradable el danzón. Mi abuela fue una de las pioneras, de las fundadoras del Parque de la Marimba. Y hoy feliz de que podamos festejar 29 años ya de este hermoso parque. 29 años y el Parque de la Marimba se ha convertido en un ícono de Tuxtla Gutiérrez, conocido no solo a nivel local, nacional, incluso internacional. Referente del turismo, ¿no? Referente del turismo. No hay quien venga a Chiapas y no visite el Parque de la Marimba, que todas las tardes se pone muy alegre y da espacio para que conozcamos prácticamente todas las marimbas de la región. Así es, Fer, pues tenemos un saludo. A ver, tenemos a Coco Alonso, que dice: buenas tardes y bendiciones, todos los días veo el noticiario. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias por acompañarnos siempre, todos los días a las 2 de la tarde. Ya nos vamos, lo invito a que el día de mañana también nos acompañe a través del 97.7, la radio del diario, y a través de todas nuestras diferentes plataformas digitales. Fer. Que tenga muy buen provecho, los esperamos el día de mañana sin falta con más información. En los controles técnicos, Charly Solís. En la cabina de radio, Ana Lidia Figueroa. Damos gracias por habernos acompañado durante esta hora informativa. Hasta mañana, buen provecho. Editorial de Diario de Chiapas. Una gran controversia se ha generado por el uso de cabello largo o pintado de los jóvenes que se han presentado en estas condiciones a sus centros educativos. Ahora que inició de manera presencial el ciclo escolar 2022-2023. En el país, el CONAPRED ha documentado casi 500 denuncias que detallan que los directores de las escuelas han prohibido el ingreso del alumno debido a que no es un buen ejemplo para sus compañeros porque su mala apariencia
viola la norma del instituto educativo. En realidad, en pleno siglo XXI, la forma de vestir, de hablar, de comportamiento difiere mucho de lo que se acostumbraba a finales del siglo XX. Eran otros tiempos en los que presentarse a la escuela era llegar bañados, con el cabello corto, los zapatos bien lustrados, y ¡ay de aquel que tuviera roto el pantalón o la blusa porque era objeto de burla por parte de sus compañeros! Las anécdotas de las personas que rayan en la mayoría de edad y que disfrutaron esta infancia o adolescencia se quejan de que ahora ya no es lo mismo. Los tiempos han cambiado tanto, dicen, que ahora hasta los niños ya hablan de demandar a sus padres porque sus derechos se están violando. Y en este caso, hasta el Senado de la República avaló que se prohíban los chanclazos, el cinturón o reglazos. Aunque también hay que decirlo, fue una exageración, pues los padres de familia continúan a una menor escala en la corrección de sus hijos con una que otra zarandeada. Hoy se argumenta que se vive otra época, la de la tecnología, la de la libertad, la de la igualdad en derechos. Un letrero que se hizo viral encierra todo este contexto. Mi cabello no afecta mi aprendizaje. Y sí que estamos de acuerdo. El cabello largo en los hombres y el corto o pintado en varios colores es ya una moda que debemos respetar. Sin embargo, las escuelas públicas y privadas tienen una normatividad y justamente acá es donde se encuentra la controversia. ¿Dejar o no ingresar a las escuelas a quienes vayan con estas características? El debate está presente, aunque al final esto no debe ser impedimento para negarles el ingreso a la escuela. Tenemos que aprender a vivir con lo que se tiene. A lo largo de la historia se ha demostrado que lo que se consigue desde el seno familiar será básico para enfrentar los desafíos venideros. Y ahí debe estar la clave para enderezar el rumbo, si es que está chueco o perdido. Por eso decimos que en este escabroso tema, su opinión es la que cuenta y vale.